Buenas tardes. Quiero en primer lugar dar un saludo fraternal a todas las delegaciones presentes, tanto de parte de mi partido, el PTS, como del conjunto de las organizaciones de América y Europa que conformamos la fracción trotskista Cuarta Internacional. Con ellos impulsamos la red internacional Izquierda Diario, presente en 14 países, en 7 idiomas diferentes, y que ha llegado en conjunto a 13 millones de entradas mensuales. Son periódicos de combate de nuestra militancia que interviene en la lucha de clases defendiendo un programa transicional y una estrategia revolucionaria socialista y que han mostrado su papel en cada hecho relevante de la lucha de clases y por eso nos han perseguido los distintos gobiernos. Queremos partir de reivindicar los documentos de esta conferencia. En primer lugar, porque establecen una clara delimitación política y programática, obvio con los diferentes agrupamientos de la burguesía en la región, desde el proimperialista Grupo de Lima hasta el Grupo de Puebla, que es una versión desflecada y más a la derecha del Foro de San Pablo. Ya, es un agrupamiento que hoy todos criticamos, pero en su fundación, junto a corrientes nacionalistas, centroizquierdistas y estalinistas, ese Foro de San Pablo lo integraron el viejo MAS y también los compañeros del PO, que fueron parte entre 1990 y 95, cuando también lo integraba el Frente Grande de Chacho Álvarez. A la colaboración de clases, que expresaba y sigue expresando aquel foro fundado hace 30 años, tenemos que oponer la lucha consecuente por la independencia de clases que defendemos en esta convocatoria. La convocatoria plantea 10 ejes programáticos que incluyen demandas transicionales claves para que la clase obrera irrumpa en la escena política e imponga que la crisis la paguen los capitalistas. Estos puntos y definiciones progresivos son un marco para el desarrollo de los debates que estamos haciendo. Porque no se trata de unir a los revolucionarios o a la izquierda en general, sino sobre qué bases programáticas y estratégicas se realiza la unidad, como lo hicimos en el Frente de Izquierda Unidad en Argentina. Por eso reiteramos nuestro planteo de editar un boletín en común para continuar estos debates, que va obviamente junto con las propuestas de intervención y campañas de acción comunes que vamos a votar esta tarde. Como aquí se dijo, la rebelión en Estados Unidos anticipa lo que se viene e impacta sobre todo el continente. En todo el mundo, los gobiernos y las patronales están descargando la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Del otro lado, los multimillonarios han incrementado obscenamente sus fortunas. En América Latina y el Caribe, los 73 más ricos vieron crecer su riqueza desde marzo de este año en 48.200 millones de dólares. Y ahí vemos cómo la contradicción capitalista que señalaba Marx de la concentración de la riqueza en un polo y la miseria en el otro se muestra en toda su crudeza en crisis como la que atravesamos. Ante esto, el progresismo mundial se ilusiona con que la crisis signifique una vuelta al intervencionismo estatal en la economía que ha retrocedido durante el neoliberalismo. Pero ya la idea del Estado como órgano capaz de superar las contradicciones sociales estaba presente en Hegel, anticipando el llamado Estado de Bienestar, como una visión distinta de la concepción del Estado como vigilante nocturno que pregonaba el pensamiento liberal. Esa concepción de Hegel ya fue criticada por Marx, el joven Marx, en la crítica a la filosofía del derecho. Si ustedes ven en el último libro de Tomás Piketty, Capitalismo e Ideología, unas 1.400 páginas, él muestra cómo durante todo el neoliberalismo creció brutalmente la desigualdad social en todo el mundo, volviendo a los niveles previos a la Primera Guerra Mundial. Pero frente a esta verdadera expresión de guerra del capital contra el trabajo que se desarrolló en las últimas 4 décadas, Piketty se ilusiona con un limitado redistribucionismo de la renta y la riqueza a partir de impuestos progresivos. Pero lo cierto es que propuestas como esta no solo son apenas gotas de agua en el océano de la miseria capitalista, sino que lo que estamos viendo en el mundo es una gigantesca intervención estatal, pero no para redistribuir a favor de los trabajadores, sino para rescatar al gran capital y reproducir los esquemas de acumulación heredados del neoliberalismo. Y el fortalecimiento del Estado se da en el terreno represivo, donde nunca se fue. Los endeudamientos crecientes de los Estados quieren hacérselos pagar nuevamente al pueblo trabajador con recortes y ajustes, como vimos después de la crisis del 2008. Por eso, solo un programa transicional que plantee la movilización de las masas para imponer gobiernos de trabajadores en ruptura con el capitalismo, como planteamos en la convocatoria de esta conferencia, puede evitar ese destino. Y junto con los importantes acuerdos expresados en la convocatoria, se vieron una serie de diferencias y debates, algunos de los cuales me voy a referir. En primer lugar, quiero hablar a partir de un señalamiento que hacía el compañero Miguel Során de la UIT, sobre que más allá de escaramuzas no estaba planteada la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y China debido a la presencia de las multinacionales estadounidenses en el país asiático. Pero si así fuera, el capitalismo habría mutado hacia alguna forma de variante armonicista, tipo las que defendían Kautsky y Ferdi,
como el superimperialismo o el ultraimperialismo contra Lenin, que descartaban la guerra como perspectiva basándose justamente en un ciclo de internacionalización de las fuerzas productivas. No tenemos que olvidar que Trotsky, ya a mediados de la década del 20, señalaba que la competencia entre Estados Unidos y las potencias imperialistas europeas creaba tendencias a una nueva guerra. Para nosotros, seguimos atravesando una época de crisis, guerras y revoluciones, no solo de crisis y revoluciones, porque pese al desarrollo que ha tenido la internacionalización de la producción, el comercio y las finanzas capitalistas, las disputas entre Estados siguen presentes. Y las crisis de magnitud, como fue la del 30 en el siglo XX, al agudizar las contradicciones en los estados dominantes, aceleran las tendencias a la guerra, que solo un conjunto de revoluciones socialistas triunfantes pueden evitar. Si un Estados Unidos declinante, una China en ascenso, van a la guerra en un periodo más o menos cercano, o si las rivalidades crecientes se expresan en guerras por procuración o en el terreno de guerras comerciales, dependerá de muchos factores, entre otros el desarrollo de la crisis en curso. Pero lo cierto es que desde la crisis de 2008, que quebró el consenso burgués globalizador, y más desde que está Trump en Estados Unidos y ese país ha adoptado una política claramente antichina que comparte con los demócratas, tenemos que señalar con claridad que esta perspectiva está abierta. Y si la revolución social no altera el curso de los hechos, el capitalismo nos enfrentará a guerras catastróficas como las que vivimos el siglo anterior. Pero a la vez, opuesta a esta tendencia armonicista, vemos un peligro en ver que las tendencias agresivas y al guerrerismo del imperialismo yanqui justifiquen acuerdos con corrientes estalinistas que consideren progresivos a Putin o al régimen de Xi Jinping en China, como es el caso del Partido de los Comunistas Unificados de Rusia, un partido que reivindica a Stalin y con buenas relaciones con Putin, con quienes los compañeros del PO compartieron distintos eventos para avanzar en una confluencia internacional, entre ellos una conferencia en Buenos Aires en 2008, lo que creemos un error. Un segundo punto que quiero plantear es que para nosotros no pueden superarse a las direcciones nacionales y populares o centroizquierdistas si se mezclan banderas con la derecha. Ni el autoritarismo y la represión de Maduro, ni las críticas a Evo Morales pueden justificar marchar junto a Guaidó y las distintas variantes de la derecha venezolana o con los golpistas bolivianos, ni considerar rebeliones populares a levantamientos fogoneados por la derecha del imperialismo. Eso es una posición liberal, democratizante, no marxista. Lo mismo en Brasil. La oposición al ajuste de Dilma y del gobierno del PT no podía justificar avalar el golpe institucional en Brasil o la proscripción y el encarcelamiento de Lula, hablando de cárcel a Lula y todos los corruptos, como estaba implementando Sergio Moro con la operación Lavallato motorizada por el imperialismo estadounidense. Por último, quiero referirme a cómo luchar consecuentemente por la independencia de clases y por poner en pie partidos revolucionarios. Cómo articular la intransigencia ideológica y la flexibilidad táctica de las que hablaba Lenin. Tenemos claras diferencias con los compañeros que en nombre de los segundos, todo es táctico, justifican participar de frentes amplios de centro izquierda, como el Frente Amplio Peruano, similar a Proyecto Sur acá en Argentina, o Juntos por Perú en ese mismo país, que levantan una clara perspectiva opuesta a la independencia de clase por la que lucha el Fito en Argentina. Otra discusión es con quienes en los hechos afirman que pequeños núcleos de revolucionarios pueden encontrar un camino a las masas sin desplegar distinto tipo de tácticas, como participar en ciertas condiciones en los partidos amplios anticapitalistas para enfrentar la estrategia oportunista de sus direcciones. No siempre y en cualquier circunstancia, sino analizando cada situación concreta y fijando claros límites de clase. Por ejemplo, si esos partidos asumen o no responsabilidades ejecutivas o si se integran plenamente en Frente Populares. Lo ocurrido en el nuevo Partido Anticapitalista de Francia nos ha dado la razón, con el avance de las fuerzas revolucionarias en su seno, a partir de una audaz intervención en los grandes fenómenos desarrollados en la lucha de clases en los últimos años, como los chalecos amarillos o la huelga contra la reforma de las pensiones. Es tan importante el avance de la izquierda revolucionaria en el NPA que la dirección proveniente del antiguo LCR, la Liga Comunista Revolucionaria, ya ha planteado, y lo ha hecho a través del diario Le Monde, que está dispuesta a provocar la escisión del partido antes que su ala izquierda siga avanzando. Quienes nos critican por esta política nada tienen para mostrar a cambio de estos avances que hemos logrado dentro de la izquierda revolucionaria francesa. Y en esto, desde el PTS y la fracción trotskista, no hacemos más que seguir los consejos que Trotsky dio a sus seguidores en la década de los 30 del siglo pasado. En Estados Unidos, por ejemplo, señaló cuatro tácticas diferentes de construcción partidaria en pocos años. Y lo mismo fue el camino recorrido para la fundación de la Cuarta Internacional, donde pasó de fracción del Internacional Comunista a tendencia independiente, al impulso del movimiento, al llamado bloque de los cuatro,
luego el impulso del movimiento Pro Cuarta Internacional y finalmente a la puesta en pie de la Nueva Internacional. Poco después de la ruptura... ¿Hola? ¿Me quedan 2 minutos? No, tiempo. Ya termino. Poco después de la ruptura con los antidefensistas del Socialist Workers Party. La utilización de esta y otras variantes tácticas serán inevitables en el periodo de agudización de la lucha de clases que tenemos por delante. Compañeras y compañeros, como señalaba Lenin, la conciencia socialista no surge de la lucha espontánea de los trabajadores. Se necesita una organización que, ante cada agravio sufrido por las masas, muestre la necesidad de derrocar el orden existente. La lucha por construir partidos revolucionarios de combate en nuestros países y la reconstrucción de la Cuarta Internacional es la perspectiva con la que abordamos desde nuestra corriente los debates que tenemos en curso en esta conferencia. Muchas gracias, compañeras y compañeros.